Bien, buenas tardes a todos. Ya estamos listos para realizar lo que es el desafío o competencia local de clasificación. Así que espero que quienes puedan ver esta grabación, que la tuvimos postergando por algún motivo personal en la semana pasada, hoy día la vamos a hacer. Y de todas formas, para quienes no puedan asistir, la estamos grabando para poder compartirla y les quede claro lo que tienen que hacer con respecto a la clasificación, en este caso de la Olimpiadas y el desafío local de la Olimpiadas de Domótica. Bien, como ustedes pueden ver, perdón, durante el día yo les compartí lo que fue un correo electrónico, de hecho lo vamos a mostrar ahora, un correo electrónico en el cual le envié ya el desafío. Ya, de esto, más que nada esta reunión o reunión breve, que no nos va a quitar más de 5 minutos, era para ver alguna instrucción o algo en especial que quisieran ustedes preguntar. Ya. De hecho, las instrucciones van súper claras en el contenido que le envié, y la idea es que las revisemos ahora y con eso ustedes ya puedan participar en esta instancia, ¿cierto?, de clasificación. Entonces, les envié a todos los equipos, a todos los participantes, su archivo para que lo puedan revisar. Es un archivo comprimido que viene en dos documentos y esos son los que se componen el desafío, ¿cierto?, local de la Olimpiada de Domótica. Bien, para no quitarle más tiempo, jóvenes, y que puedan ustedes estar claros con lo que tengan que hacer, vamos a abrir las instrucciones. De hecho, en el archivo vienen dos elementos: un archivo de Packet Tracer, que lo tienen que abrir con Packet Tracer, recuerden, 8.0. Y en el otro archivo vienen las instrucciones referentes. Ya. El archivo que yo les envié es un archivo que ustedes no tienen que en realidad configurar. Ya. Es un archivo de demostrativo en el cual tienen que ver algunas configuraciones que vienen hechas y que les va a permitir a ustedes resolver lo que son unas preguntas que vienen en el instructivo para poder responderlas correctamente. Ya. Así que eso ténganlo claro, no hay que hacer modificaciones en este caso en el documento, sino que más que nada visualizarlo. Vamos con la instrucción entonces en primera instancia. Este desafío, que es para todos los grupos, ¿cierto?, que han participado durante la fase de preparación. Ahí está. Consiste en lo siguiente. Viene, como yo les decía, una topología en la cual simula un escenario en el que una persona, un usuario, tiene una casa, ¿ya? Tiene su casa, y dentro de su casa tiene algunos dispositivos que controlar remotamente, ¿ya? Entre ellos tiene una puerta de un garage, ¿cierto? Su estacionamiento, que es controlado a través de una placa, ya sea Arduino o Raspberry, como ven ustedes ahí. Tiene también un PC doméstico, tiene también un notebook, también inalámbrico, y estos dispositivos salen al mundo exterior o son accedidos desde el mundo exterior a través de un router doméstico, como tenemos en nuestras casas. Este router doméstico se conecta a través de un módem de línea de suscripción digital, un módem ADSL de un proveedor de internet. Sale a internet, ¿cierto? Y tenemos unos routers que ustedes no los tocan, en realidad. La idea es que entienden que ahí salimos por una cantidad de proveedores de servicios y esta persona está conectada remotamente. Recuerden que el objetivo es que no está en su casa, esta persona está fuera de su casa, en un router público Wi-Fi, en una plaza, en un estacionamiento, en un aeropuerto, quizás está, y se está conectando a través de su teléfono. ¿Ya? Porque intentamos un poco el objetivo. Entonces, este prototipo presenta lo siguiente: este señor, desde su smartphone, va a poder conectarse a una red pública abierta, pasar por distintas implementaciones a través de internet, hasta llegar a su hogar y poder, ¿cierto?, controlar, en este caso, su garage, ¿ya? Así como nosotros podemos controlar una cámara IP o podemos controlar una ventana o un dispositivo de climatización, también podríamos controlar, en este caso, la abertura y cierre de puertas de nuestro estacionamiento. ¿Ya? Entonces, este ejercicio, ¿cierto?, que viene acá, nos permite, como explicamos nosotros, saber remotamente para este usuario si su puerta está abierta o cerrada, ¿cierto? Comprobar eso. Y que son aspectos básicos de día del Internet de las cosas, ¿ya? De que no solamente hagamos acciones o hagamos nosotros eventos, sino que también estos eventos interactúen, ¿ya? Y puedan tomar decisiones también por sí solos, el IoT.
Entonces, aquí ustedes tienen que seguir esta guía, ¿ya? Entonces van a abrir el archivo y vienen en el archivo algunas cosas que hay que ir revisando, ¿ya? Eso es para que ustedes lo clarifiquen. Atención, tienen que hacerlo con Packet Tracer 8.0 o superior. Eso lo descargan de Netacat. Ustedes ya están inscritos en el curso de Netacat que cerró hace unos días y que aprovecho a felicitar a quienes obtuvieron el certificado. Así que felicitaciones a quienes lo obtuvieron y aprobaron, ¿cierto?, los dos cuestionarios. Abren el archivo que se llama desafíolocal.pkt, que es el que viene, ¿cierto?, ahí. Lo abren. Y empieza a hacer todo aparecer una topología. Importante que lo guarden. Yo les recomiendo que no lo abran directamente del RAR, sino que guárdenlo primero en una ubicación en el PC y desde ahí lo abran. Esta topología, ¿cierto?, simula, como explicábamos, un hogar que está conectado a través de un proveedor de Internet, ¿cierto?, basado en tecnología DSL, a través de un router inalámbrico hogar, donde conecta su equipo. Y por el otro extremo, ¿cierto?, está el usuario que quiere saber qué es lo que pasa. La puerta está conectado, este garage está conectado a través de una microplaca Raspberry Pi, ¿ya? A eso nos referíamos con la microplaca controladora, que yo tengo una similar acá. Por lo que la puerta no tiene conectividad directamente a internet, necesita un dispositivo inteligente para ello, ¿ya? El portón necesita, ¿cierto?, que le envíen estos comandos remotamente y por lo tanto para eso ocupa la Raspberry Pi. Y esa Raspberry Pi se conecta inalámbricamente al router de hogar, como explicábamos en un principio. Entonces, podemos abrir la topología a medida que vamos, ¿cierto?, revisando y también ir viendo lo que explica el taller. Aquí tengo el taller, como lo digan ustedes, y está abierto. Ahí está la Raspberry Pi que conecta al garage y la Raspberry Pi se conecta al router de forma inalámbrica. Ya, en la PC doméstica y el portátil también se conectan al router Wi-Fi, uno por cable y el otro se conecta, ¿cierto?, en forma inalámbrica, como vemos por acá. El router Wi-Fi público, que está en el otro extremo, representa una conexión gratuita que podría ser un mall, que podría ser, ¿cierto?, un lugar, una plaza pública, y donde se puede conectar este usuario para poder llegar a la red de su hogar. Por eso es clave que el usuario tenga conexión a internet para poder llegar, ¿cierto?, a ver su dispositivo. Y el usuario se representa a través de un smartphone que está lejano a su hogar. Y luego aquí vienen, ¿cierto?, algunas acciones donde ustedes tienen que seguir al pie de la letra. Haga clic en tal, por ejemplo, dispositivo, vaya a tal ventana, abra tal archivo, ejecute tal cosa. Ya, como yo entonces yo les comento, no tienen que ustedes configurar, sino que tienen que hacer es ir viendo los paso a paso que vienen en esta topología, porque vienen unas preguntas que están marcadas en rojo y que hay que responderlas de acuerdo a lo que vamos viendo en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, luego que ustedes van haciendo las acciones que pregunta la topología, ¿ya?, que revisan con detención el archivo, el de Packet Tracer, ¿cierto?, ven los equipos, lo analizan con detención, pasan a responder las siguientes preguntas. Este desafío es más que nada para que ustedes analicen y den opiniones o mejoras de cómo podría gestionarse este escenario de domótica y de IoT, ¿ya? Entonces, luego que ustedes revisaron todo el ejercicio, siguieron los paso a paso que hay que ir haciendo, vienen un par de preguntas que las marqué en rojo para que queden bastante destacadas. ¿Ya? En total son 12 preguntas que responder, ¿ya? Pero vamos a ir por parte. Entonces, en la primera parte viene una pregunta que dice: ¿con qué frecuencia se actualizan los estados de la puerta enviadas al servidor de Internet? Entonces hay que ir revisando e ir respondiendo estas preguntas. Ahora, ¿cómo le responden? Las vamos a explicar al final, ¿ya? ¿Cómo yo evidencio estas preguntas? Luego viene una pregunta que dice: ¿cuáles son las direcciones IP y puerto del servidor? ¿Ya? Luego viene otra pregunta, dice: ¿cuáles son los nombres de las variables utilizadas para almacenar la dirección IP y el número de puerto del servidor? Y luego viene una cuarta pregunta que dice: ¿qué módulos de Python se importaron al código, en este caso en la Raspberry Pi? Entonces vienen cuatro preguntas iniciales. ¿Ya? Las cuatro preguntas iniciales, y que se van a unir a las seis siguientes, ¿cómo las van a responder? Ustedes van a grabar un video, ¿ya? Un video en el cual van a responder las preguntas. Es así de simple, van a responder las preguntas
que estamos realizando, donde ustedes las tienen que argumentar, explicar, fundamentar cada una de ellas de acuerdo a lo que están analizando ustedes en la topología, ¿ya? Esto es más que nada como una exposición, ustedes podrían plantearlo como una disertación, donde tienen que ir respondiendo adecuadamente cada una de las preguntas en una grabación de video corto, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto? Cuánto tiene que durar el video y todo eso. Entonces, las primeras cuatro preguntas las responden, ahí ustedes se organizan. ¿Quién va a responder uno? ¿Quién responde la otra? Ustedes pueden hacer una sesión en alguna plataforma remota y se graban, ¿cierto? Y evidencian esto, ¿ya? No tienen que ustedes grabar la topología ni las configuraciones ni nada, sino que responder las preguntas en un video, ¿ya? Pues tienen todo el tiempo del mundo para pausarlo, ¿cierto? Y ir editándolo como quieran ejecutarlo. Luego viene una segunda parte donde también hay algunas cosas que hacer y luego también viene un set de preguntas. Entonces, acá habla de que el usuario está en una cafetería, por ejemplo, un cibercafé remoto, camino al trabajo, y él quiere saber, porque quedó la duda si el garaje está abierto o cerrado. Entonces, hay que ir a hacer ciertas acciones. Entonces, ahí debo entrar al teléfono del usuario, ¿cierto? Voy a ir al explorador web, dice, del teléfono, que lo tiene por acá. ¿Ya? Por ahí dice que debo ir a desktop, ir al navegador, escribir algunas direcciones de unos sitios que aparecen también por ahí. Ahí está. Y luego, ¿cierto? Dice que debo abrir la puerta del garage presionando la tecla Alt y clic sobre ella. Es decir, la voy a abrir manualmente ¿cierto? Con el clic del mouse, con el botón Alt, y esta, ¿cierto? Puerta se va perdón, a abrir. ¿Ya? Cuando ya tienen, ¿cierto? Esa parte, viene la pregunta 5. ¿Qué muestran en el smartphone? O sea, tengo que haber hecho para ver qué es lo que muestra. Se va a mostrar una página y ustedes tienen que explicar qué es lo que muestra esa página. ¿Ya? Ahí está, hay un mensaje, ¿cierto?, que mostrar. Y lo responden en la pregunta 5. Luego, ¿cierto?, siguen revisando la Raspberry Pi, van conectándose, como explica por ahí, y viene la pregunta 6. Dice, según lo aprendido, ¿cuál es la función del servidor de Internet utilizado en este prototipo? ¿Qué función cumple el servidor de Internet que está acá? Que aparece aquí, que vendría siendo ese, ¿cierto? ¿Qué función cumple? Hay unos servidores, si ustedes entran en el clúster, como les explicaba, y hay unos servidores que están ahí, ¿cierto? Ejecutando algunas cosas, ahí. Entonces la pregunta es, ¿qué función cumple ese servidor que está ahí? Ahí usted vuelve nuevamente a la topología. Luego viene, ¿cierto? Otra pregunta dice, el sistema está diseñado para permitir que cualquier dispositivo conectado a Internet lo utilice, es decir, cualquiera se podría conectar y ver lo que hay en la casa, ¿ya? Y abrir, ¿cierto?, la página para ver el estado de la puerta. ¿Ya? Y ahí tienen que, le viene la pregunta, ¿funciona esto? Ahí tienen que comprobar que funciona. Usted dice, sí, ¿no? Y explicar un poco qué es lo que se vio cuando lo hicieron funcionar. Luego viene una pregunta 8, dice, ¿cuál es el beneficio de acceder al sistema desde dentro de la casa? ¿Qué ventaja tiene esta implementación que vimos por acá? Luego viene una pregunta 9, dice, expanda la nube de Internet, ¿cierto? O sea, que vimos cluster, hay un servidor DNS. Y ahí hay una pregunta con respecto a un switch multicapa. ¿Qué función tiene ese equipo? Ustedes se dan cuenta que hay un equipo. Ahí está el equipo multicapa. Dice, ¿qué función cumple en esta topología? ¿Ya? Entonces ahí ustedes también tienen que responder esa pregunta. Luego me dice, añada más dispositivos a la red doméstica, o sea, ponga ahí un PC más, un teléfono y conéctelo a la red Wi-Fi. De aquí viene una pregunta 10, dice, el sistema actualmente no almacena el estado de la puerta del garaje, es decir, podemos abrir y cerrarla, pero no podemos guardar esa información. ¿Ya? Y aquí viene una pregunta que ustedes la plantean pensando en la mejora de este prototipo. Dice, ¿puede pensar en un beneficio o para qué serviría almacenar el estado de la puerta en el tiempo? ¿Ya? Y viene la pregunta 11. ¿Puede describir de forma general qué cambio debería hacer para que el sistema actual siga el estado? ¿Qué cosa yo le cambiaría a este prototipo? Solamente conceptual, explicar. No tienes que cambiar ustedes ahí, ¿cierto? La topología. Explicar qué cambiarían para mejorarlo. Y por último, ¿qué función de IoT crucial falta en este prototipo? ¿Qué le falta a este prototipo? Algo esencial. Ya con esas 12 preguntas, que las van a grabar en un video, viene la entrega del desafío. ¿Cómo lo van a hacer? Como ustedes tienen que evidenciar las respuestas de que pudieron analizar este caso, de las 12 preguntas, van a hacer un video
donde responden esas 12 preguntas, y este video lo suben a alguna plataforma de compartición, como YouTube, Vimeo, y lo dejan de modo público, ¿ya? Lo suben el video. Y este video tienen que enviar el link a mi correo, está rodrigo.orellanar, asunto, desafío de clasificación local. El archivo de Packet Tracer que ustedes fueron trabajando, es decir, con los cambios o las cosas que accedieron hacia él. O sea, tienen que mandarlo de vuelta al archivo ya, no dedicado, sino que el archivo, ¿cierto?, trabajado. Importante que vayan los nombres de los integrantes del grupo, saber quiénes participaron en el grupo, porque quizás puede haber tres integrantes y trabajaron dos finalmente, o una persona lo hizo solo. Eso queremos saber. Cada pregunta respondida y argumentada, que eso es lo principal, tiene un puntaje de 10 puntos cada una, ¿ya? Es decir, si está bien argumentada y explicada y con ejemplos, 10 puntos. Si no está argumentada o a media, y así va bajando el puntaje, 8, 7, 6 puntos por pregunta. El puntaje máximo son 120 puntos de este desafío, ¿ya? 120 puntos. Los grupos que saquen los mayores puntajes clasifican a la competencia nacional, ¿ya? Los tres grupos o primer grupo que saquen el puntaje más alto, de acuerdo a quienes participen. Quizás participan los tres grupos, quizás participa uno o ninguno. ¿Cuándo es el plazo de enviar este video? Este domingo 28 hasta las 23:59 p.m. ¿Ya? Una sola persona, si en el caso que sea grupal, una sola persona. Y bueno, ahí como notita, ¿cierto? Los correos que queden fuera de plazo no van a estar participando, así que es importante que tiene que ser antes de la medianoche. Entonces tenemos ya el desafío, son 12 preguntas a responder. Donde se hacen algunas preguntas sobre las mejoras de este desafío o este prototipo, y ustedes, ¿cierto?, dan su opinión al respecto. Bien, jóvenes, ya con esto me despido. Les deseo el mayor de los éxitos en esta participación, ¿ya? También felicitaciones a quienes aprobaron el curso de Cisco y sacaron el certificado. También los felicito doblemente y espero, ¿cierto?, sus videos hasta este día domingo para el cierre de la competencia local. Y quienes clasifican, obviamente, van a la competencia nacional con los premios que se mencionaron hace un par de semanas atrás, cuando ustedes comenzaron este desafío. Jóvenes, nos vemos y éxito en la competencia.